Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy nos encontramos haciendo guía de Sniper Posición 4. El mejor héroe, en mi opinión, o uno de los mejores para jugar de Support 4. El héroe es muy divertido, es muy chévere y es muy fuerte en la fase de líneas. Posiblemente sea un tanto vulnerable en el juego, porque pues no tiene mecanismos de escape. Pero tiene habilidades como la primera, que lentea para escapar, la tercera, que te da armadura mientras la habilidad esté activa, y el Shark, que te permite alejar enemigos si lo usas bien, ¿no? Dicho esto, pues Sniper, los motivos por los cuales piquean mucho a este héroe, o lo piquean, o gana muy normalmente su línea, es por su primera habilidad combinada con la faceta de la derecha, la cual hace que tu primera habilidad tenga tres cargas y haga daño en poco tiempo, lente y de visión. Muy fuerte para la línea. Sniper normalmente tiene una progresión de ítems y siempre va para el daño. Siempre. No, bueno, la mayoría de veces. Como esto es Immortal 6000 de Ranked más o menos, yo creo que tranquilamente nos podemos armar en el juego. Entonces yo les voy a enseñar cómo armarse con Sniper. Primero que nada, tienes que identificar qué tipo de daño existe del otro lado e intentar jugar de acuerdo a eso. Hay mucho daño mágico. Magia, 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 magia. Y este también es magia. Entonces, ¿cuál es nuestra primera compra para lidiar contra tanta magia? Mage Slayer, nuestra compra por excelencia. Dragonlance también es una buena compra. Pyke también lo es, y también Gleipnir es una buena compra para armar peleas. Ahora, ese es el ítem principal que nosotros necesitamos como sniper posición 4 para que no nos hagan mierda en las peleas. Morphin HC y posible support puede ser Rubick, Venomancer o quién sabe, Tiny. Nice Stalker ni cagando. Vamos a jugar. ¿Cómo sería jugar esto? No hay spam de habilidades. Yo voy a salir con doble tiara, Iron Branch, Bomba Tango Sentry y nada más. Es más que suficiente. Esta doble tiara puede convertirse en Raidbans o simplemente se queda ahí. Las mejores habilidades para dar son la primera y la segunda, pero la primera la vamos a maxear. A veces en la línea O sea, el necesitamos. chato support se vuelve core. Sí, el chato support se vuelve coro. Cala. Recordemos que la habilidad innata da un rango de ataque dependiendo más puntos. O sea, entre más puntos el ultimate, más rango de ataque pasivamente ganamos. Yo lo que quiero es doble sentry y un tango más. ¿Por qué? Porque un sentry es para bloquear, el otro sentry es para desbloquear y el tango es para intercambiar golpes. Agradezco la sub de mi estimado Alonso, así que me comprometo con el chat a regalar una sub en su momento. Es machito lindo. Gracias. Próxima guía, si posible, de mi champ Enigma. Gracias. Ya, Rory como posición 5. Empezamos con la presión. ¿Cuál es la primera habilidad del nivel 1 aquí? La primera, para asegurar los magos. El Doom no tiene cómo asegurar magos. Tenemos que estar atentos para llevarnos el mago con la primera habilidad. Cuando estemos con la segunda habilidad de Rubick, intentar no intercambiar golpes con él, porque nos va a terminar ganando. El Profe, ya porcentaje me está gasté el bastante saldo del mes. tocado, es Hasta muy el otro mes posible que se regresar con muera. M subs de regalo. Muerte, primera sangre. Vamos por ítems importantes para la línea. Machikuan, ¿por qué? Porque Rubick spamea poderes. El Rubick, por ejemplo, no considera el alto daño y slow que proporciona mi primera habilidad y le saco un kill con la ayuda de las granadas. Ya hemos bloqueado el campo de la derecha, el cual nos ayuda mucho a sacar adelante esta línea porque él no puede hacer pull y nosotros sí. Estamos yendo Machikuan porque Rubick spamea su segunda habilidad y el Morphin en algún momento supongo que spameará un poquitito. Cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a golpear al Morphin porque su rango de ataque es menor que el mío. La segunda habilidad es mejor. Él acaba de guardear el campo porque miren, el minimapa sale que lo ha quitado.
Con cuidado, con cuidado. Estamos perdiendo mucha vida. Aquí tenemos velocidad, armadura y regeneración extra. Cuando es necesario sacar el cetro primero antes de otros ítems de daño nunca, físico. Nunca. Estamos súper bien. Seguimos molestando al Morphin lo más posible. El verdadero objetivo aquí es el Rubik, porque acaba de gastar su telequinesis. Se come dos pepazos. Muerto. Siguiente compra, botica. Hacemos la primera habilidad. Uy, un courier gratis. Bueno, vamos a traer una Clarity más y continuamos con el siguiente bloqueo de su campamento. En camino, bota y Clarity para el mana. El minuto 3 es importante. Porque por cuando yo golpeo así, siempre me jalo el agro de los creeps. Pero usted a las justas le pega un solo uno creep. O esté reseteando el agro cliqueando a unidad aliada luego de cada golpe. Mal ángulo. Es tan simple como eso. Cuando tú estás cerca de creeps, te vas a llevar el agro. Pero si estás golpeando al enemigo desde un rango mucho más lejano, los tres no te van a golpear a ti. Esto es solamente... Profe, ¿el chato puede ir de support 5? Causita, estoy haciendo guía de Sniper 4. ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Tienes problemas en tu casa? No seas huevón, pues. Continuamos con la presión en la línea. Morphin acaba de saltar. Hay que desgastarlo. Todo lo que podamos. Ya. Ahora, cuando hay un momento en el juego en donde ya no podemos matar porque el HC enemigo, digamos, puede que sea muy fuerte, ¿no? En esa clase de situaciones, nuestra forma de jugar tiene que cambiar un poco. Uy. Se puede morir. Está muy adelantado. Yo tengo dos cargas de mi primera. Hasta tengo tres. Muerto. Por ejemplo, el Morphin ya es imposible que muera en la línea, ¿no? Porque cambia fuerza. Y el Doom, su daño es progresivo y mi daño también es progresivo. Entonces, para aprovechar un poco el héroe como sniper, empezamos a stackear los campamentos para los aliados, ¿no? Ya sea para la Lina o para el mismo Doom. Es uno también de los beneficios o de las fortalezas de un sniper posición 4. Stackear es muy fácil con este héroe. Ahora, ¿cuáles son mis siguientes compras? Yo creo que unas Power Fits estarían bien por el tema de la vida. No creo que necesite máscara de agilidad. Hasta tal vez un brazalete, pero creo que las Power Fits es más que suficiente. Vamos a molestar al Morphin. Profe, ¿es factible comprarle Null Talismán al Sniper para regenerar mané? Sí, puede ser factible. No muere, ¿no? Como les comenté. La pregunta es si es necesario, pues. Normalmente cuando tú quieres mana con Sniper... Si o sí debo jugar agresivo con el Sniper. Y si es sí, en caso tendré que avisarle a mi off. No sé, tú ves. Muy absurdo ese héroe, tienen que nerfearlo. Cuando tú quieres mana con Sniper, le compras Raindrops. Yo no le voy a comprar No le voy a comprar Null Talisman. No lo necesito. Hacemos doble stack y ganamos la ronda de minuto 6, ¿no? En este caso al Tiny le conviene y lo interceptamos. Y si se puede, lo matamos. Y si no se puede, pues nos vamos. Ya estamos haciendo nuestro trabajo, hemos ganado bien la línea, el Doom está farmeando de lo mejor, tenemos un triple stack en el campamento y estamos controlando las runas del medio del minuto 6. Ahí te das cuenta que los tiempos son muy importantes. Yo aguanto porque tengo la runa de escudo, pues no me hace mucho daño. Y esto es todo, ¿no? Normalmente las tiaras son para evolucionar en Raidband o en Bracer. No, la gente no suele comprar mucho lo que tú mencionas, el Null Talisman. Ahora, ¿cuál es mi siguiente objetivo en este minuto? Pues el 7, ¿no? Que viene a ser la experiencia, pero adicional a esto voy a hacer un stat. Porque el 5 enemigo que está aquí, pues no la va a ganar. Pues, no va a ganar la experiencia. Es imposible que la gane. Entonces, estamos haciendo un montón de cosas.
se dan cuenta que ya no simplemente nos enfocamos en la línea, nos estamos enfocando en el juego en general. ¿Y por qué hago esto? Para que Doom, mientras tanto, saque su nivel 6 y con nivel 6 podamos matar al Morphin. Ahora que ya está nivel 6, empieza la presión en la línea. Vamos a darle este loto. Ah, tiene más. Vamos a presionar ahora más la línea porque Doom ya tiene 6. Doom con 6 igual un Morphin muerto. Pero necesita su piso. Mucho cuidado con el Tiny. Mucho cuidado, ese héroe nos destruye con un combo. ¿Qué podemos hacer en este minuto? Pues un stack, ¿no? Que le está haciendo el Doom. Ya vamos a empezar a presionar un poco más la línea, aprovechando que el Doom tiene nivel 6. Veamos si el Doom presiona, ¿no? Si no presiona, me largo, pues. Que tengo que hacer algo, no puedo quedarme golpeando creep. Igual yo no voy a farmear, pues tiene que farmear el Doom. Aquí tenemos que divear porque tenemos la ventaja. Bueno, si el Doom quiere también. Ya, no ha dumeado. Se ve el Morphin. Todo depende cómo él juegue. Yo al final no. Estoy que doy chances nomás a ver para que él haga algo. Recordemos que si es que nosotros diveamos en tier 1, el Tiny va a contestar. Estoy que me llevo caleta nomás, un poco de platito. Ya, esto está muy, muy lento, está muy muerto. Ya, le vamos a ayudar. Está llevando su stack neutral. ¿Cuál es el mejor neutral aquí para mí? Me gusta el Pick Pole. Te lo sé de movimiento. A su madre, ¿cuántos neutrales? Compra por excelencia en esta partida Mage Slayer por el daño mágico del enemigo. No hemos hecho ni mierda con la ventaja que le he hecho ganar al Doom. Paciencia nomás. Ah, una compra inteligente en esta partida porque hay un Tiny medio y hay un Night Stalker offlane. Son las Raindrops. Porque la primera, el Night Stalker, hace mucho daño mágico. Y la segunda, el Tiny también hace mucho daño mágico. Yo ya me estoy proyectando ya para aguantar esa magia. Y bueno, está muerto el juego, pues no hay nada que yo pueda hacer ahorita. Aunque sí puedo hacer algo. Puedo moverme al medio para gankear al Tiny y puedo ganar la runa del 10. Siempre los supports se mueven en torno a tiempo. Si no entiendes los tiempos, estás cagado. Nos estoy preparando para una rotación del minuto 10 en donde pueda hacerle un posible kill al Tiny. Acá hay una regeneración. Ya ese Tiny está muerto. Que lo gane, pues, el Invoker. Siempre hay alguien con quien jugar. Solamente tienes que estar ahí, pues. No estoy farmeando nada, solamente estoy pegando los creeps que tienen más vida, pues. Como ya el Doom no hace nada con la ventaja que le doy, pues me voy con otro, pues. Me voy con el Invoker, que algo hará. Y si acá no hace nada, pues me voy abajo, pero intento hacer algo. Y si nadie quiere hacer ni mierda, pues me pongo a stackear, pues. Gracias a la rotación que hicimos al medio, se muere el Tiny. No muere el Tiny. El Ultimate da visión. Está facilito. Facilito. Invoker, creo que va a sacar Orchid. Acá hay bastantes stacks. Yo no me voy a gastar mis 3 pepazos, pues, en el stack. Esos 3 pepazos son para las peleas. No son para llevarme stacks. A menos que los tenga nivel 4. Ahí sí. ¿Es normal que el Doom no haya robado ningún poder o es bajo? Ya sabes, ya, ¿para qué preguntas? Es bajo, pues. Esto es 6K, pues, weón. La gente es inmortal, pero no lo sabe todo. Yo aviso nomás que hay stack y ya, pues con el Doom nos llevamos los stacks. Recuperamos oro y experiencia. Vamos a traer estos más para que les afecte el piso del Doom. Uy, 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 sabor. Mira cuánta plata y experiencia. Obviamente yo me voy a llevar un poco porque cuando tú haces los stacks, tú te llevas una parte del dinero. Pasivamente. Llévatelo. Listo. Está ya.
Equipo contento, full niveles, full oro. Otro detalle, cuando te enfrentes a muchos enemigos que te pueden gankear o matar y tú no puedas escapar porque eres sniper, lo mejor es que tus botas de agilidad las pongas en fuerza. Vamos a jugar con este ítem que nos da velocidad de ataque y vamos a pushar, vamos a ver qué hacen los enemigos. Recuerda el cambio a bota de fuerza y recuerda usar el pick pull para escapar. Nos sobran los pepazos. Gastamos nomás pepazos. El Dunta feliz. Vamos a bajar. Pucha. Me voy a quedar con la tierra. Y empezamos a defender las líneas, ¿no? Si alguien te pega en la línea del medio, se puede morir porque yo ya te pegué en la línea de abajo. La tier 2 de abajo. Tiny jugando demasiado adelantado, se muere. La tercera habilidad no la necesitamos, solamente la segunda es mejor. Aquí te das cuenta muy claramente que nuestro trabajo como support ha sido mucho mejor que el trabajo de Ruby, posición 5, y el trabajo del Venomancer, posición 4, con una espada. Te das cuenta de que el support te da mucha comodidad en la línea. Te Profe da pregunta, mucho la salida en la línea solo puede ser de dos maneras. Una con Magic si hay spam de poderes, y si no lo hay, ¿qué harás para los stats? No, tú juegas con los ítems, ¿no? Lo que necesites. Podemos seguir peleando, estamos viendo el time. Primera, pepazo. Ya están peleando. La mierda, le volamos los sesos. O sea, los ítems iniciales que tú necesitas como support 4: tango, bomba, sentry. Es lo inicial, es lo importante, mejor dicho. Lo demás es situacional. Tú necesitas la bomba para sacar kills, el tango para curarte y el sentry para bloquear el campo. Lo siguiente que tú vayas a comprar, eso es tu criterio. Yo le compré dos tiaras porque me voy a enfrentar a un Ruby que pega fuerte. Y pues le saco ventaja con stats. Y luego posteriormente puedo mejorar. Tú capaz lo juegas de otra manera y le sacas otras cosas. Los enemigos están emos. El Tiny está emo porque siente que no ha tenido support en su equipo. Y pues mi Doom está contento porque lo he soportado muy bien, tú has visto. Hemos ganado muy bien la línea. El Venomancer debería de morir, pero necesito del invoker. No lo puedo matar yo solito. Están pusheando la línea de abajo, no importa, porque nosotros ya pusheamos medio y ya pusheamos top. Estamos viendo el Tiny, tiene War y Sentry. ¡Hala! Tiene como 6 Sentries. Se va completamente de guardar eso. Y básicamente el juego del Sniper es estar atrás y esperar tu momento para ayudar con magia, ¿no? La primera habilidad da mucho control en peleas y hace mucho daño. Normalmente se maxean estas dos. La tercera solamente es que necesitas en verdad armadura. La tercera ya no te da rango de ataque. Antes sí te daba. Pasivamente. Yo le voy a dar a esa de aquí. Disparo la cabeza. O sea, mi habilidad pasiva hace más daño. Con eso que tengo ya ataco bien, buena velocidad de ataque, buena vida. Y cuando tenga Mage Slayer va a ser más fácil todavía el juego. Nadie defiende. Acá la gente, el Inmortal es muy emo. Uy, 6K. ¿Disparo a dónde? Pollitas. SN es de Mephisto, ya abandono el juego. El Venomancer posición 4, su primera compra fueron unas mallas. Ahí te das cuenta, pues. Y el Nightstalker ya posiblemente... Ah, ya abandonó. Ya no quiere jugar. Son joyitas, pues, aquí. La primera que pasa algo malo, dejan de jugar. Y normalmente los supports no son muy buenos, entonces... pidean mucho. Pueden aprovechar a hacer preguntas ahora sí un poco más invasivas, porque ya la explicación ya terminó. Hay un cheater y son cuatro huevones que no tienen ni idea de cómo jugar al dot. Veamos.
Pero ¿cuál es el criterio de ese Venom para sacar mallas? ¿O simplemente quiso fedear el juego? No hay criterio, Kaoku. ¿Esta guía vale la pena? Obvio. ¿No has aprendido ni mierda? Cuando orino me sale azul. ¿Jugar a otra partida? Me interesa ver las rotaciones que el héroe puede hacer. Sí, puedo jugar otra partida. No hace nada de bueno, mágico. Gracias a la nieve de su pleno. Profe Cool es el grupo de WhatsApp para enviar mi cuenta para que me guste. No hay grupo de WhatsApp. Profe, si le toca Ponche, ¿sería guía triple? Ah, me da más rango de ataque cuando activo esto. Ah, sí, es bueno. Pero un punto nada más. La tercera habilidad normalmente se le da. Gracias, un punto. Profe. Ya aprendí un poco más de ser support 4. O sea, el support 4, al igual que el support 5, se basa en tiempos, ¿no? Tú cuando aprendes a jugar support 5, sabes los tiempos del support 5, sabes que necesitas este pool. Y cuando juegas support 4, sabes lo que necesita el support 5. Entonces juegas en torno a tus tiempos e intentas anular el juego del support 5 y todo eso, ¿no? Es como ver el juego de otra manera, pues. O sea, ellos van a seguir jugando y yo tengo que continuar jugando hasta que la partida acabe. Entonces vamos a seguir explicando un poco, ¿no? Mi siguiente compra va a ser Dragonlance por la vida que me da, la agilidad. Y voy a tener mucho aguante para poder aguantar el combo del Tiny, ¿no? Que normalmente lo va a parar spameando. Ya en este punto ya nos abrimos un poco más del juego. No me necesitan ni siquiera. Este es de mis héroes favoritos como support 4 porque tiene una fase de líneas muy fuerte. Me gusta a mí ser agresivo en la línea y sobre todo por tener la posibilidad de armarme en los juegos. Es muy parecido a una Hoodwing, solo que es mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Al final, profe, ¿por qué es mejor maxear la segunda y no la tercera? ¿Por qué preferimos el DAO? ¿Ah? ¿Por qué es mejor maxear? O sea, la segunda es daño pasivo, pues. Y la tercera, ¿por qué quisieras maxear tercera? ¿Al menos sabes lo que te da la tercera habilidad? Obviamente no sabes, ¿no? Pero la tercera habilidad solamente escala en armadura. 5, 10, 15, 20 de armadura. O sea, yo solamente le juego con un punto. No necesito armadura en esta partida. Normalmente sniper acá ataca desde muy lejos. Pero si yo en un Tiny me intenta combiar, yo pongo mis botas en fuerza y tengo 1600 de vida con resistencia mágica y tengo la opción. Profe, saco Mag Slayer en este juego porque predomina el daño mágico. En un juego donde predomine el daño físico, ¿cuál sería el ítem inicial? Yo jugaría mascaritas de agilidad. Cuando te armas de Dao F Psico y Kundo de Dao Mágico. Mascaritas de agilidad te dan armadura. Yo siempre pensaba en comprar temps grandes, pero viendo sus guías, sé comprar ítems chicos y escalar. Claro, pues esa es la idea. La gente que no juega bien al Dota juega ítems grandes, pero los ítems grandes, pucha, es difícil pues sacar ítems grandes, muchos, porque son muy caros y las partes son muy costosas. Los ítems pequeños son buenos y son más económicos, entonces puedes jugar ítems pequeños para sacar ventaja y con esa ventaja sacar ítems grandes. Profe, dejé de tratar de explicar a estos guanos un más a tech. Mega kill.
Pero también hay gente que saca demasiados ítems pequeños y se retrasa en los ítems medianos. Claro, pero tú tienes que entender cuál es la prioridad de Sniper. Tal vez ustedes no lo sepan. Por ejemplo, Sniper solamente necesita dos ítems. Hay dos ítems importantes para Sniper que no pueden faltar. Sniper posición 4. ¿Saben cuáles son? Dos ítems importantes para el Sniper 4. Shark, no. Kanda, Dragonlance, no. MKB Lotus, basura. Daga, Dagon, mierda. ¿Ves? Nadie tiene ni idea. Mage Slayer y Dragonlance, no. Nadie sabe. Bomba nadie, y Power Threats. Nadie sabe. Miren, los ítems importantes para un sniper son la Dragonlance. Glepnir. Por el bajo costo del ítem. Y que tiene la... ¿Por qué? Esto, tú te compras esto y ya tienes 10 de fuerza, 15 de agilidad y 150 de alcance. Rango de ataque. Muy bueno para tanquear, muy bueno para lastimar enemigos. Y tienes la posibilidad, ojo, tienes la posibilidad. No estoy diciendo de que tienes que hacerlo sí o sí. Tienes la posibilidad de evolucionarlo. Pero normalmente este ítem como ítem base es más que suficiente. Si tú ves la necesidad de mejorarlo porque te están cazando, lo haces. Pero si no, déjalo ahí. ¿Y cuál es la siguiente compra que es una prioridad para Sniper? Es el Maelstrom, específicamente Glaivir. Porque con esto tú les das caza a los enemigos. Con el Glaivir. ¿Cree que los support en 8K cambian mucho a los 6K debido a que se ponen emos muy rápido? Obvio que hay un 2000 de rank de diferencia. Entonces, yo saqué mi ítem que es una prioridad, que es la Dragonlance. Pero, existen situaciones en donde tienes que alterar un poco el orden. Entonces, si mi ítem es Glaivir y Dragonlance, yo primero tengo que ver cuál es la mejor compra. ¿Glaivir o Dragonlance? Ninguna de las dos. Yo necesito antimagia. Porque antes de que empiece la partida me di cuenta. Magia. Y hasta esta noche es magia. ¿Cuál es la mejor compra y económica contra la magia? Matamagos. ¿Por qué? Porque soy sniper. No le vas a comprar matamagos a tu Crystal Maiden, no seas imbécil. Normalmente es Hurricane Pike y Solar Crest sus ítems principales. No, no lo es. Yo lo juego así. Tú puedes sacarle a Solar Crest, pero si luego no tienes a quién cubrir porque tu gente es una mierda, ese ya es tu problema. Entonces, a mí me gusta independizar mucho el sniper porque el héroe tiene mucho potencial para escalar. Entonces, después compro mi Dragonlance y como no es necesario porque la partida no ha continuado, yo lo hubiera mejorado a Glaivir después. ¿Me dejo entender? Está facilito. La partida no duró mucho porque la gente pues tiene un ego muy, muy grande y creen que lo saben todo cuando son unas bestias. Pues. El Venomancer. ¿Sería adecuado sacar mascaritas y Dragonlance para la vida en un juego contra daño físico? Mascaritas y Dragonlance para la vida. Obviamente, cuando es un juego de daño físico, normalmente los héroes de daño físico se acercan a ti. En esa clase de juego sacaría dos mascaritas de agilidad con Magic. Y no sacaría esto, sino que sacaría Dragonlance y lo mejoraría de una para Pike, para escapar, porque si no me van a matar. Solo es jugar con un poco de criterio el juego, nada más. No necesitas saber mucho, cosas puntuales. Vamos a jugar una más y vamos a explicar y vamos a ver si la partida pues se pone un poco más interesante. Solo dije un ítem, no eran dos. Dije Glaivir. El Scepter, ¿en qué momento se le saca? Normalmente no se le saca. No es una buena compra. No es una buena compra para mí. Hay mejores ítems que un Scepter. El Scepter lo que hace es bajarte el cooldown al ultimate. Nada más. Y creo que tu daño se convierte en el ulti. Creo. No sé, es basura, huevón. No sirve. Así te la pongo, no sirve para Sniper 4.
profesor saque Pudge si no lo dejan saque Sniper. El Puch está baneado. Lo dice. Porque aumenta el tiempo de stun, pero no es bueno. Mejor Glaive. Claro, XD. ¿Para qué quieres tú un el cetro? El sniper mágico con filacteria ya no sirve. Es que eso es sniper medio, causita. No puedes comparar, es diferente. Sniper 4, yo lo juego así, ¿ok? Tal vez hayan otros players que lo jueguen de otra manera. Yo les estoy enseñando a jugar sniper como yo lo sé jugar. En contra, ya hay dos héroes de daño mágico. Ojo. Profe, nadie lee los poderes, si son magia o físico. Y el Dazzle es daño físico. Sí, ahí dice, tipo de daño mágico, tipo de daño físico. Esto no ejerce daño, y esto es un tipo de daño mágico. También puedes ver los otros héroes en el juego. Uy, 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 esta es una partida mucho más picante para un Sniper 4. El Timbersaw me hace mierda, la Spectro me hace mierda. Estos dos se acercan a mí, me matan automáticamente. Dormer, profe, mejor saqué sus PDF y expliqué con manzanitas. No sirve eso. Entonces, yo estoy considerando en este juego Dragonlance, Proyección Pyke en una. Aunque Mage Slayer no es una mala compra, porque acabo de ver un Shadowfiend. Normalmente el Shadowfiend es mucha magia. El Timbersaw es daño puro. Y el Mage Slayer es bueno contra la magia. Pero Mage Slayer tiene otra, como que una habilidad extra. ¿Dónde está? Dice: aplica un efecto negativo al atacar enemigos, infligiéndoles 25 de daño por segundo y haciendo que inflijan un 40% menos de daño por hechizos. Daño por hechizos es cualquier habilidad que esté en tu héroe. Toda magia que tu héroe utilice, físico, mágico y puro, todo lo puedes reducir. O sea, el daño que el enemigo ejerce en los héroes. Entonces, Mage Slayer puede ser bueno para sacar de juego al Timber y reducir su daño. Puede ser bueno para reducir el daño del Shadowfiend, porque también hace mucho daño mágico. Y con un golpe de Mage Slayer su daño se reduce un poquito. Entonces puede servir. Pero también hay mucho daño mágico y puro del Timber. Y héroes que se acercan a mí. Entonces necesito ser fuerte. Fuerte. Rubik medio. Uy, uy, uy. Esta partida va a estar difícil. Si es que juegan bien los del otro lado, va a estar difícil. Y ojalá esté difícil para que se ponga interesante. Lo importante es esto. Ya lo tenemos. Ay, como somos cuatro, esto. Ya. Lo demás por es improvisación. Un digno oponente, profe. Voy improvisación, Spectro, HC. Yo compraría Magic, esto y una tiara. Porque Spectro me parece que spamea dagas. Ancient puede spamear segunda o primera. Y la Magic me parece útil, ¿no? Lo que no te debe faltar es Quark, Sentry, Tango y Bomba. Y lo demás es situacional. O sea, tu criterio. Tú ve lo que compras. Ya, a ver. Normalmente deberíamos de haber salido mucho antes, pero como nos tomamos siempre el tiempo. Ah, mira, tengo visión extra. Ok, ese puso un sentry. Existe la posibilidad. Tengo miedo que. Ya le aseguro el mago. Existe la posibilidad de que haya puesto un war aquí. Primero quiero bloquearle el campo. La segunda habilidad me parece mejor para intercambiarle golpes al Ringmaster. Golpear y retroceder, golpear y retroceder. Porque el golpe lo puede retroceder y le puedo ganar el intercambio. Oh. Puso su sentry. Ya. Yeah. Pero creo que lo puso mal porque no me quitó mi sentry. Mi sentry está acá. Este campo lo quiero libre. Tu campo tiene que estar bloqueado. Ya, él está bloqueando mi campo. Estoy lenteado.
Ya me morí. Perfecto, está ayudando con Dada. Espectro ayudó con Dada y no se pudo morir antes. Él se llevó la experiencia. Lo bueno de Espectro, ya. ¿Tendrá War acá? Tengo mucha curiosidad. Puta, tengo platita. Voy a sacar una media. Una media nomás. Ya, lo bueno es que mi campo está libre y su campo está bloqueado. Entonces, al tener yo mi campo libre, puedo de guardear. Digo, puedo pulear. ¿Profe, es posible sacar urna mejorada en esta partida? No, ¿por qué sacaría urna mejorada? Este huevo, amor, ¿tú no has escuchado, no mierda? O sea, yo por las huevas hablo y te digo, ¿cuáles son los dos únicos ítems que Sniper tiene como prioridad? Te Profe, digo los dos, si tú saca fragmento, y me dices ¿puede urna mejorada para reemplazar el Force Staff? ¿Qué mierda, amor? Por las huevas les hablo. Ya, tenemos esto por ítem de línea, ¿no? Para intercambiar golpes. Los cuatro normalmente sacan urna mejorada, pero un sniper ni cagando. ¿Cómo, pe? ¿Cómo yo meto mi urna, huevón? Yo ataco de lejos. Ah, y estamos nivel 1, no podemos jugar muy agresivos porque no tengo la primera habilidad. Oh, mierda. Ya, estamos nivel 2. Podemos jugar un poquito más agresivos desgastando al enemigo. Ringmaster, un support muy fuerte, ¿eh? Ah, y el otro del minuto 3 es importante. Ay. Mucho daño mágico, demasiado. Ya se ganaron el loto del minuto 3. No pude ganarlo porque Dawnbreaker no me ayudó a pushear la línea. Ellos tienen la ventaja hasta el momento. Y yo me compro unas Raindrops porque el Ringmaster. ¡Oh, mierda! El Ringmaster hace mucho daño mágico y el Espectro también. Primera habilidad mejorada. El Ringmaster tiene. Bueno, ya no tiene nada. Quiero traerme un tanquito más. Ya te comiste los tepazos. Muy bien. Me quitó mi sentry, ¿no? Me quitó mi sentry. Bueno, no le puedo pelear, pues. Pero le puedo molestar. Creo que tiene War acá. Estoy casi seguro de eso. Ah, puso un sentry. Bueno, creo que ya me morí. Porque si Spectre me pone su daga, me muero pez con el slow. Tengo magic, pero igual me voy a morir. Armadura, nada, doble más. Adiós. La Spectre es muy colaborativa en línea, si es que en verdad la juegas bien. Ya. Necesito botas, pues, ¿no? La velocidad es importante. Rotación al medio, digo, rapotear al medio. Puede ser, puedo tepear al medio para llenarle su botellita al Rubik. Pero también si él quiere, pues, ¿no? Pero si no lo hace, mejor vuelvo abajo. Volvemos abajo nomás, mucho se demora. Puedo matar abajo al Ringmaster con la ayuda de Dawnbreaker. Ya, medio Shadowfin, normalín, quiero mis botitas. Quiero poner también mi ward aquí, pero tengo miedo del espectro. Ese espectro no debería estar golpeando ahí. Deberíamos desgastarla muy duro. O hasta matarla, porque el daño de Dawnbreaker, qué puta fallé, weón. Di muy mal el tepaz. El daño de Dawnbreaker es muy alto. Runa de 6 se la gane él. Y yo quiero poner un ward acá, aprovechando este sentry. Ajá, tenía ward. A ver. Ya, minuto 6 hay un tiempo interesante, que es el medio, porque el Shadowfin puede ganar la runa de poder y yo lo puedo interceptar con mi aliado. También está la Bounty. Hay un DD para el Rubik que lo puede ganar.
Ya, Spectre está muy debilitado, así que debería asistir abajo para presionar. No salió la rotación al medio. 6 cargas de Magic, tiene Wari Sentry. Que le cargue su segunda a la Dawnbreaker. Muy bien. No hay más pepazos, esto es todo. Yo estoy que aprovecho y golpeo, por favor. Porque el objetivo es la Dawnbreaker. Muerto. Nos queda la runa de experiencia del minuto 7. Vale. Me llevé a 2. Ya, tenemos plata. Espectro, puedo hacer Machiquan y puedo hacer Raindrop. Me parece que es importante. Ay, no, casi la acabo. Machiquan y vamos a hacer Power Tech. Pero no quiero ni velocidad de ataque ni agilidad. Quiero fuerza, quiero vida, quiero aguantar. La runa de experiencia todavía está libre, así que voy a tepear para tomarla de una vez. Antes que se la lleven. Y la línea del medio veo que está descuidada porque Rubik se acaba de mover a la línea de abajo. Vamos a defender el medio. No puede caer tan fácilmente. Ya me quitaron mi ward, pero ya cumplió su finalidad. Debería estar estaqueando, pero no me permiten estaquear. La línea de abajo ha estado muy intensa y la línea del medio está siendo presionada. Quiero ganar la runa del minuto 8 para que el Shadowfiend no tenga la posibilidad de gankear o llenar su botella. Muy bien. Y yo estoy tomando el medio porque el Rubik no está, se fue a gankear. Y yo pues tengo la posibilidad de tomar el medio. Mage Slayer. Puede ser. Rubik está viniendo a la línea del medio, así que podríamos sacarle un kill. Si es que viene el otro medio. Ya vino él, ahora yo me largo. Esta no es mi línea, yo continúo abajo. Pero estamos cerca del 9. Puedo hacer stacks. Ahora, ¿cuál es mi siguiente compra? Yo creo que Mage Slayer es una buena compra aquí. Por la magia y los enemigos contra los que nos enfrentamos. Vamos a hacer otra vez el stack. Y continuemos abajo. Podemos jugar agresivazos porque tenemos el nivel 6. Uy. Yo tengo que pego porque yo no estoy el objetivo. Uy, ya vino el Shadowfin ya. Ya no hay dónde escapar. Yo, puta, compro lo que puedo nomás. Pues, ¿no? Ah, no, me ayudó el Lich. Pucha, llegaron todos, bro. ¡Mere mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Pasa la plata! Yo pensé que iba a morir, estoy bien. Voy por máscara de Sobi. Para el mana. Línea de top está el Timber. Yo no puedo defender línea de top. El Timber me va a matar. El Chato es full daño, puro daño. Runa minuto 10, es un hate en la línea de top. Acá hay un stackcito que se lo puede llevar la Dawnbreaker. Muy bien. Llévate el stack. Yo solo necesito estar presente en la pelea, estar con buena vida y buena mana, pues no, para pelear bien. Las botitas en fuerza van a ser algo muy importante para este juego. Por el tema de la vida. Hay un neutral, lo voy a tomar yo. Y la plata llega a mí porque yo he stackeado. Están pushando top lane. El Lich tiene nivel 6. Podemos defender esto por el Lich. Por su nivel 6. Uy, esto cambia completamente las cosas, ¿ah? Es un Shadowfin con haste. Este se va a pasear. Ni lo sigan, ¿ah? Se van a morir.
Está bien, hemos defendido al menos la tier 1 de top. Quiero esto y vamos a pushear la línea. Aprovechando la ausencia de la gente. Para farmear mi TP. Ya está, yo tengo mi TP. Necesito siempre llegar a las peleas para participar, pues. No, ese Timber tiene muchos ítems básicos, mira. Doble brazalete con sol, muchos ítems básicos. Quiero llegar al medio. Me interesan mucho las peleas porque tengo mucho daño que ofrecer. ¡Esta mierda! Neutral, entre estos de aquí, me gusta la pala. Castigan mucho con magia y tener algo que me cure me ayuda aquí. ¿Este Shadowkill? Ah, tiene daga. Ya, tenemos un pepazo y tenemos un ultimate. Podemos matar y pelear. Ese doble pepazo que metimos ayudó mucho a sacar el kill contra el Shadowkin. Atentos al cambio de botas a fuerza. Atentos. A veces nosotros somos el punto más fácil para Spectro. Spectro lo único que va a querer hacer es matarnos. Y lo mejor que puedo hacer es hacerla larga. No estar débil y tener buena vida. Hay que pushar. No hay enemigos. Que vaya el ratito a pushar. Allá vino el Timber, ahora sí me largo, ¿no? Me voy a farmear. Porque ya acabó el choque. La gente se fue, entonces no tenemos tan buenas habilidades. Nosotros somos slow y daño. Como ya tenemos algo de velocidad de ataque, algo de daño, podemos hacer oro en la jungla golpeando neutrales. O estaqueando campamentos, pero como no hay para estaquear porque Lich ya está ahí, solo farmeamos un poco la jungla. ¿Ya? Ganar rondas de poder en minuto 14. Ayudar un poco al medio con eso. Es nuestro trabajo ahorita. Uy, estoy muerto. Me comí el ulti del Ancient y el ulti del Spectro. Magic ni siquiera es una opción. Algo que me va a ayudar a matar o a escapar de Spectro es el TP. Porque Spectro es slow y mucho daño por su Orki. Me puede servir el TP. Delegó la experiencia, no me jodas. Abajo este espectro, tiene su orque. Yo voy a caminar porque no hay una jugada ahorita. El TP es mi chaleco salvavidas. No lo voy a ocupar para moverme así nomás. Y aparte aquí no hay donde tepear. No hay tier 1, solamente hay tier 1 aquí. Puedo ganar la runa de experiencia. Puta, pushar esto es bien pendejo porque yo te lo puedo tepear acá. Y si yo tepeo ahí, no tengo a dónde más escapar si el espectro me ultea. El espectro me ultea y me mata inmediatamente. Tienes que saber dónde puedes pelear. Si no, vas a morir como él. Igualito vas a morir, güey. Yo no soy imbécil, pues. Yo no voy a pelear en cualquier lugar. Talento de daño. El Rogue me está pingueando a mí. Como diciendo dónde está mi support. Pero él es un imbécil, pues, porque muere aquí. Ya. En este juego necesitamos Spike. Para la vida y para escapar de Spectro. Ajá.
Uy, el Rubick va a sufrir mucho en este juego. No tiene ítems para escapar. La curación de Spec de la Dawnbreaker no es una habilidad con la cual podamos jugar porque hay un Ancient Apparition del otro lado. Esta partida, por eso le dije que iba a ser más difícil. Por los héroes que ellos manejan. Hay que ser pacientes nomás. Y hay que esperar que ellos la caigan. No puedo adelantarme en esta partida. Si yo me adelanto, muero. Pero si es que estoy bien posicionado, no me adelanto y espero mi momento para avanzar tal vez un poco más, podemos darle vuelta a esta partida complicada. La idea es saber en qué momento podemos entrar y hasta dónde podemos avanzar. Aquí descartado, pero en el medio es más seguro. Uy, ítem tier 2. Todo lo que me dé vida. Profe, ¿y el fragmento puede ser una opción en vez del Force Staff? Obvio. ¿O cuando es viable comprar fragmento? Primero voy a intentar convencer a mi gente para hacer el fragmento del minuto 20. El Tormentor. Si no me hacen caso, me voy a comprar el fragmento en una. Pero siempre es bueno incentivarlos a hacer el Tormentor. Pero espero hasta el minuto 20. No voy a comprar nada. A menos que gane mucha cosa. Ya gastaron ulti de Ancient Shadow y tiene Daga Yul. No importa si a mí me ultea, es un recurso muy importante que puede gastar en mí. Regeneración. La tercera habilidad, un puntito. Nada, no pasó nada, sacamos un kill en un support, nada más. Nuevamente, voy a esperar hasta el 20 y dependiendo de lo que pase me compro el fragmento. Si la gente no quiere hacer Tormentor, me compro el fragmento porque es la opción más económica para evitar que Spectro me mate. Aunque Spectro me silencia, huevón. No creo que es la opción más. No me va a servir. Me va a silenciar. No voy a poder usar mi poder. Necesito fuerza para escapar de Spectro. Yo soy un free kill para el Spectro. Soy plata. El Spectro me ve y ve plata. También otro dilema de este juego es que, como yo soy un héroe 4 que ofrece netamente daño, yo no armo jugadas, solo soy mucho daño. Y el offlaner tampoco arma jugadas. Ese es el problema. Pero lo bueno es que tenemos un racing. De mierda. Forza. El espectro me va a hacer basura. Oh, mira. Va a sacar manta. Yo voy. Ese Timber es payaso. Yo voy Forza. Normalmente sería Dragonlance, pero esta partida yo les dije que era una partida difícil de sniper. Hay muchos héroes que me cagan. Intentemos no gastar los pepazos. Me van a servir para hacer algo en las peleas. Hay una pelea aquí. Esta, por ejemplo, es una pelea muy fea. Pues no hay dónde escapar. O sea, estás acá, te salta alguien y ya estás muerto. Por eso es que yo no avanzo. Y el Lich se avanza, pues, pero el Lich se muere. Él dice, pe, estos supports de mierda. Me echa la culpa a mí de que él esté mal posicionado aquí, pues, weón. Ahí te das cuenta. Piden gankear sin ward. No le voy a decir nada, weón. Es para discutir nomás. Notificales del Tormentor. Puto, es que se están peleando, pez huevón. ¿Tú crees que van a querer hacer Tormento? No es un buen momento.
¡Ay, ay! No me jodas que el mango estaba aquí, huevón. Yo lo había bajado. ¡Hala! Ya, tiene glimmer, ¿no? Tiene glimmer. Necesitamos detección. Ya, algo que también tengo que decir. Nuestro draft es un poco feo, ya. Porque normalmente el 4 es el que arma las jugadas. Pero este es un 4 sniper, que es puro daño. El off es el que normalmente arma las jugadas. Pero este es un off downbreaker. Y downbreaker no arma jugadas. Es más que nada contra iniciación y curación. Y nuestra única forma de armar jugadas es con el raking. Es el único héroe que puede stonear en la partida. Pero el raking no va a comprar daga. Está sacando otras cosas. Entonces es un juego un poco incómodo en donde no hay mucho orden. No quiere decir que vayamos a perder. Quiere decir que está difícil el juego. Ya tengo mi fuerza. No les voy a decir nada del tormentor, bro. No me parece que sean muy confiables. O sí. Háganme caso, por favor. Suficiente que venga la hombre que ya me vas a estar haciendo caso. Puta, con fe me lo dan a mí. Oh. Dame tormentor, a mí. Puta madre. Esta es una mala señal. Te lo han dado al medio. Significa que el medio está con muy poco network. Muy poco network. Your top tower is under attack. Muerto, plata para el espejo, está que cobra sabor ahorita. Llevemos mierda. Nada, ahí el débil es el Shadow. Mire, mierda, buena Lich, buen TP. Hay un ítem tier 2. La tercera no sirve, quiero vida, stats. Aquí no podemos darnos el lujo de saltar. El Spectre se está paseando. No hay cómo pararlo, pues. No tenemos los héroes y tampoco los ítems. El Rubik necesita a Jules para que el Spectre no lo mate. Pero va a haber un punto en donde Spectre va a sacar Nullifier y el Jules del Rubik no va a servir para nada. No podemos hacer nada ahorita, estamos contra las cuerdas. Hay que ser pacientes, no más. El Shadowfin es el kill bueno, el problema es que tiene beca. A ver acá. No. En partidas así solo es mejor esperar un error del enemigo y aprovechar ese error, ¿o no? Como lo acabas de ver, sí. El espectro se equivocó. Estuvo fuera de posición, vino el raking con su Shadowblade y le hicimos la maldad. Es esperar que el enemigo la cae. Tenemos 45 segundos para pushar esto. Y a poco a poco estamos sacando Pyke. Radiant Spectre
Ya, Russian. No sé qué tan buena idea sea, pero yo hago caso a estos huevones. No tengo de otra. Eso en vez de ver, espectro va a atacar G, creo, no tengo idea. Ya tenemos Pai. Compra por excelencia para escapar. Siguiente compra, Gleipnir. Va a salir tarde, pero va a salir en algún momento. ¿Sale su Gleipnir? Obvio, pues los ítems que les comenté son los buenos. Pero solo hay que ser paciente. Talento 20, velocidad de ataque. Timber tiene Kaya, este no sé qué está sacando, Shadow que me da un poco de miedo, pero pucha, no podemos hacer nada. Pues. Uy. Ay no. Ay no. Uy, uy, uy. Me hizo mierda. Tiene Hex. No me jodas. Pero igual, el intercambio es bueno. Es un support 5, un off y un 4. Ya, no puedo ir Gleipnir. Lo estaban esperando, profe. No puedo ir Gleipnir. Quiero comprar este Shark. El Shark me va a servir a mí un poco más para escapar. Obviamente el espectro me puede deletear en una. Pero yo puedo salvar a mi gente. El espectro intenta focusear a alguien, le meto un pepazo y los alejo a todos. No se puede mostrar por el espectro. Sí, ahora ya no me puedo mostrar. No me puedo mostrar. Yo me muestro y me muero. A ver, si el espectro me silencia, esto puede servir por velocidad. Eso no quiero. Voy a ir por eso. Ahí fue una experiencia que nadie normalmente toma. Profe Volvi, ¿para qué el matamago? Ah, es para el daño físico. Es para los golpes. Huevón. Quiero mechar. Lo necesito para escapar. En poco tiempo sale el otro tormentor. Sí, pero... Ay. Madre. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué chucha! ¡Algo haré! ¡Qué miedo, huevón! Yo les todas dije, las ¿no? cremas para el soporte 4. Yo les dije, mierda, esta partida va a ser difícil para el chato. Tienen héroes que me hacen mierda en poco tiempo. Si no juego cerca de mis creo aliados... Creo que ya saben ellos qué es usted. No, no tiene nada que ver. Si no juego... Espectro en medio. Ese Lich está jugando mejor que el Rubik. Si es que no juego con mi gente y juego solo, me voy a morir así como la Dawnbreaker. Saben que usted es el aste oculto. Profe, si saca una Linken en vez del Gleipnir, podría ser una opción, ya que le hará gastar una habilidad fuerte al Spectre. Habilidad fuerte.
Qué rica rascada de espalda me dio ese chato. Habilidad fuerte, una habilidad de 40 segundos de cooldown. Habilidad fuerte. Y pareciera que no te estás escuchando. Mate, mierda, mate. Yo tenía mi polvito mágico. Madre basura. Por eso llevo mi polvito siempre. ¿Profe, y una loto sería buena opción? ¿Qué están hablando estas mulas? ¡Cállense hoy, mierda, loto! ¿Qué escucha habla, no, ¡Nos tenemos que armar! ¡Tienes que buscar un equilibrio, loto, Jules! ¿Qué mierda están hablando, ¡Busca un equilibrio entre daño y aguante! ¡Entre daño y ayuda! ¡Entre daño y algo, qué bueno, loto! ¿Ahora sí, Glimmer? Sí, ahora sí quiero Glimmer. Hay que sacar el juego adelante con ítems que nos ayuden un poco en hacer un poco de daño. ¡Qué bon! ¡El chato pega! Inevitablemente el chato pega. ¡Espectro ya sale! ¡Uy, el chato! Divine, entonces. Eso no es un equilibrio. Incluso Manta después del Glepinir o BKB puede servir, pero después. ¿Qué están hablando? Profe, después del Glepinir, ¿sería bueno una BKB o un satánico? Mira, cabocita. Cuando tú juegas support, no tienes plata. Tú te estás haciendo una proyección de ítem como si fueras el HC. Tengo 1700 en la bolsa, ¿ok? No puedes pensar en otros ítems ahorita. ¡Pum! Puta madre. Que le sobo la pinga al Timber. Esperar nomás, no podemos hacer otra cosa que esperar. Your top tower is under attack. ¿Cuánto me falta? Esto me va a servir. Ya, yeah. Está el Hoy creo que no me hubiera comprado el Shard. No me está sirviendo como pensé. Lo que sí quiero vender es la Magic. Profe, creo que Blason sería good. Disculpe mi ignorancia. Pero ¿para qué quiero Blason? ¿Dónde está el equilibrio para que el chato pegue? Un golpe y te paso nomás. No puedo hacer mucho. Busca el equilibrio entre daño y algo medianamente defensivo para que el chato pueda seguir golpeando y no muriendo. Tienes que buscar el equilibrio. Jugar Linkens, puta weón, es jugar atrás. Y jugar un chato que no va a bajar nada. Tienes que sacar algo de daño, bro.
¿Has visto cómo al Timber le rasco la pinga? No le hago nada, huevón. Imagina si yo sacara Linkens. No haría nada de daño. Al menos con este Maelstrom voy a hacer algo más. Y con el Maelstrom puedo farmear un poco más cómodo la jungla mientras espero que se arme algo, porque no me puedo mostrar. Yo me muestro, el enemigo tiene un poco de visión de mí y ya estoy muerto. El espectro me va a matar en uno. Profesor, porque todos le dicen sobre el cetro. Cuando ya les dijiste que es una mierda ese ítem en el chato. No sé, la gente estúpida no entiende con palabras. Y no los puedo golpear. Entonces, no, simplemente no podemos llegar a un acuerdo. ¿Skadi puede ser o no sirve? ¿Para qué quiero Skadi? Profe, y un Shadow Blade. Y si se alarga, lo puede mejorar y romper pasivas. ¿Es buena idea? Sí, pero no ahorita no. Profe, entonces, después del Gleipnir, ¿transicionamos a Dao? ¿Qué ítem podría ser siguiente? No lo sé. No tengo Gleipnir. Soy pobre. Mi héroe es una mierda. No lo sé. No hay respuesta. Si tuviera plata, pensaría. Como no hay plata, no sé. Yo sacar a Lothar para escapar de la Spectre. Ya. ¿Y si te jechea, cómo te escapas? Ah, no puedes. Ya, te cae. Es que no puedes escapar del espectro, es por las huevas. Tenemos que entrar bien nomás. ¡Qué neutrales de mierda! Oye, esto me puede servir. 40% de resistencia a efectos negativos. Claro, ve, esto me puede servir contra un buen focus espectro. Porque espectro mata con el Hex. Y como esto se activa y me da resistencia de estado, podría servir. Vamos a comprar el sombrero. Aquí, a la primera que yo pegue, si Spectre está atenta, me volteo. Profe, la ventaja es que ustedes tienen como defender su high ground, ¿verdad? Sí. No sé si podría llamarlo ventaja. Una testeada. No. No voy a testear, porque es campo abierto. Igual, si es que me escapo, me va a perseguir y me va a matar. Nadie me va a ayudar. Si me va a intentar matar, que sea cerca de mi tier 3, cerca de algún aliado, porque me pueden ayudar y por ahí que se puede morir el espectro. Ay, no hay sentries. Oh. Está guardeado aquí. Estos imbéciles están que gastan estos huevones. Compran los entries y los ponen mal. El war está aquí. Ahorita se va a morir otro. Lo bueno es que el Raking ya está escalando un poco más. Tiene buenos ítems. Ahorita se va a morir la Dawnbreaker más porque están paseándose en un war de aspecto. Ahorita este se va a morir, ¿eh? Ahorita se van a morir. Ay, 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 yo estoy seguro acá. Ahora, profesor, ¿me puedo servir? El problema es si yo de guardeo me van a matar, pues. Tengo miedo. Quiero de guardear, pero necesito que alguien me ayude. Alguien como el Lich. No me importa que el Shadowfin multee porque gasta su ultimate. Yo soy un support de mierda. ¡A la mierda! ¡Pobre bicho! Your
bottom tower is under attack. Puta, tengo miedo del espectro, huevón. Otra vez Ulteri va a matar a alguien. Y ese alguien puedo ser yo. No quiero salir. Maten al rey. ¿Quién tiene dos vidas? You're a beautiful person with a charming personality. ¡Ah, la mierda, otra vez! Muy contreado, profe Pipipi. Todavía no perdemos. Divine Profe, ya están en las últimas. Si el Spectre hace eso, ¿por qué no salir con Smoke? Porque los Smoke son limitados. Perdimos el ¿Qué que no más, profe, se intentó? El medio es una posición muy importante, pues. No puede jugar cualquier payaso. Hay mucha diferencia entre el impacto del Ruby como medio al Shadowfin. O sea, no es que el héroe sea mejor, es que el pata que lo está jugando juega. ¿Qué haces con ese Rubik Pes? Es muy blatidigo basura. No haces ni mierda. Para este juego en donde todos están jugando bien, es difícil jugar. Pobre Lich, lo estuvieron asaltando toda la partida. Mira lo que tiene el con nuestro sufrimiento, por favor, y reporten al joven de mierda. Demasiado desequilibrado este juego. Comparti, profe. Demasiado desequilibrado. No hay mucho que decir al respecto de esta partida. O sea, ellos jugaron demasiado bien el juego y aquí la gente jugó muy mal. Desde la selección de héroes hasta la selección de los ítems. O sea, solo tengo que sacar Spectre. Si mi enemigo saca Chato para que no juegue Dota, listo. No, no es solamente eso. Comparti, profe, con sus... El problema de del juego no fue el Chato, el problema fueron los otros héroes. Yo lo voy a explicar una sola vez. Si no entiende, ese ya es su problema. Empecemos primero por los picks. Nosotros tenemos como primeros picks, ellos piquean Ancient y luego piquean Ringmaster. Nosotros piqueamos Lich y piqueamos Sniper. Lich y Sniper, héroes de mucho daño mágico, y el Sniper, hecho héroe de mucho daño mágico y físico, progresivamente.
De ahí, ¿cuál es el complemento para estos picks que sacaron? Downbreaker y Raking. Cosa que me parece que está decente, ¿no? Porque el Raking puede armar peleas. Y ellos sacaron Timber con Espectro. Supongo que el Espectro porque vieron dos picks débiles. Entonces, nuestro last pick es el Rubick. Cuando ve Ancient, Espectro, Timber y Ringmaster. Y es un mal last pick porque no aprovecha nada. O sea, no aprovecha nada. No hay ni una habilidad relevante para seleccionar a este héroe. O sea, él simplemente piqueó el héroe porque sí. Y del otro lado, piquearon Shadowfiend. Que sí tiene cierta relevancia en el juego porque no hay cómo pararlo. No hay cómo pararlo. O sea, él baila y no pasa nada. Y no tenemos héroes que ganqueen al Shadowfiend. Entonces, tenemos un pick huevón con un jugador huevón. Desde el principio de los picks. El Espectro es muy buen pick porque tenemos dos héroes débiles. Somos dos free kills para el Espectro. Y el pick de Downbreaker también es un poco malo. Porque si el enemigo piquea Ancient, ¿cuál es la lógica de piquear Downbreaker? Si la Downbreaker cura y el Ancient evita la curación. Ahí te das cuenta que la selección de Downbreaker no fue buena después del pick del Ancient. Y la selección del Rubick tampoco fue buena después de estos cuatro picks. Porque no hubo ni una habilidad que tú dijeras, puto, el Rubick quita esta habilidad y hace todo. No. Y en el juego tampoco, no hubo nada. Después, la Spectro, su primera compra fue Orchids. Y el Rubick, ¿qué compró después de su filacteria? Daga. ¿La daga sirve contra el Orchid? No. Rubick moría. Después, cuando el Spectro sacó otros ítems, Rubick recién iba a sacar su Jules. Pero estamos viendo de que Spectro saca un ítem y el Rubick no saca nada. Entonces, le ayuda a Spectro a sacar una buena cantidad de ítems, ya que él se demora en sacar su Jules. Y cuando ya tiene su Jules para el Orchid, Spectro saca Hex. Y de ahí, el Rubick está obligado a jugar Linkens. Pero hasta que llegue su Linkens, Spectro que saca dos ítems más. Skadi y Verdes. ¿Entienden? Entonces, no se trata de que simplemente la Spectro es un buen héroe. Se trata de que aquí la gente no sabe jugar. No entiende cómo jugar. Esa es la huevada. El Reiki tuvo un juego bastante decente. La Dawnbreaker también jugó bien, pero su héroe no era tan bueno, pues. Pero aquí la mayoría de la culpa se la lleva a este pata, pues. Muy caca y encima es tóxico. Cosa que hay en todos lados. Normalmente suelo perder las partidas donde las posiciones más importantes las juegan muy mal. Y este fue uno de estos casos, pues. Y yo les dije que el pick del chato en este juego era difícil, por los héroes que ellos tenían, ¿no? Si lo jugaban bien, podíamos perder la partida. Entonces, esta partida igual nos fue decente para el juego que tuvimos. No puedo decir que hemos hecho mucho, pero al menos intentamos no cagarla, pues. No cagarla, por ejemplo, es no morir tanto como murió él. Y nada más, ¿no? Entender que no estamos en situación de ventaja, estamos en situación de desventaja. Nada más de decirle la partida. El Sniper 4 no sirve, saca Alchemist 4 y saca Raiders minuto 8. Ok, pan con queso. Está bien. Esa es tu opinión como un jugador de mierda. El Sniper 4 es muy gozo. El Rubick fue mejor el de ayer que el de hoy. No sé. Una mierda este Rubick de mierda. Si sabía que el Rubick era muy caca, ¿por qué no se armó usted como HC? Porque no existe una progresión de ítems para armarme de HC. No puedes armarte de HC en esta clase de juegos en donde mi héroe está contreado. Así yo saque mi Silver Edge, así yo saque mi Dédalo. No hay nada que hacer. El chiste del Support 4 Sniper es que se arme con peleas. Y las peleas no se daban y las peleas no se ganaban. No hay forma de que yo me ponga a farmear y gane el juego. Ahí no entiendes muy bien el concepto del Support 4 Sniper.
Resumiendo el juego y la partida y las dos partidas que hemos tenido, Sniper es un excelente support de línea y que tienes que aprenderlo y itemizar para que pueda fluir en las peleas. Si no lo aprendes a itemizar, vas a morir siempre y no vas a hacer nada en la partida. Eso es todo. Espero les haya gustado esta guía doble con Sniper como support 4. En mi opinión es de los mejores supports y a mí me gustó mucho. Es una lástima no haber ganado esta partida, pero a veces toca gente muy mala, pues, que ocupa roles muy importantes y simplemente terminan tirando el tacho el juego. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.